Y así, en un cerrar de ojos se fueron 5 fechas de la Apertura 2022. ¿Qué nos dejó? Pues que Monterrey es el líder del campeonato, que el Toluca es el que mejor juega, que los Tigres calladitos son terceros generales, que debutó Dani Alves y de paso los Pumas son los únicos invictos del torneo, que el peor equipo es Querétaro y Guadalajara es incapaz de ganarle, que no puede mantener resultados y su refuerzo de emergencia cometió el penal del empate cuando acariciaban la victoria, que el líder de goleo se nos fue el fútbol holandés y ojalá triunfe, que la figura de la jornada fue Sebastián Jurado con 4 atajadas que tienen al Cruz Azul en 11º puesto, pero que sin él estaríamos hablando de otra cosa. El bicampeón sin Camilo Vargas pierde mucho en la defensa. Lo triste es que los goles van decayendo. Si antes eran 17, ahora solo fueron 14. Y eso no es bueno para una liga que es muy cara para el aficionado, tanto para ir como para quedarse en casa. Bajaron las expulsiones con solo 3 y suman 18 en total. Y estos son los mejores tantos de la jornada. En unas horas arranca la fecha 6 y sigo esperando que haya muchos goles, que crezca el espectáculo, que nos emocione de principio a fin. Tengo la esperanza de que eso puede suceder.